Bienvenidos a la nave. Ay, güey, esa teletransportación me mareó. A huevo, trabajito nuevo. ¿Qué pedo? Que esto trabajo valga la pena. No, pues sí que se renota que muchos le han querido entrar al trabajo este. Ser blanco, ¿me podrías explicar el significado de tu nombre ese? ¿Cuál, Nova 13? Pues supongo, mijo. Pues es que soy un novato en este trabajo, y mi número de identificación fue el número 13, así que los combiné ambos y salió Nova 13XD. No, man, qué original. Cállense un momento y escuchen. Se están dirigiendo a la nave espacial Daeskel y su trabajo será darle el mayor mantenimiento y limpieza posible a esa nave. Recientemente se reportaron diversos inconvenientes en ella, así que servirá de camino para que le vayan entendiendo. Ya estamos a punto de llegar, prepárense. Genial, ya vuelo mi pago XD. Así, casi se me olvidaba. Hay un impostor entre ustedes. Perdón. ¿Escucharon eso o fui el único? Va, como sea, veamos este lugar, de paso ir mirando la lista de lo que a mí me encargaron en esta nave. Lo primero sería reconectar los cables estos. ¿Me pueden explicar la necesidad de que los conectores estén puestos de esa manera desordenada y que no estén simplemente cara a cara con su respectivo color? Va, las quejas luego, este trabajo es una oportunidad única y no lo quiero arriesgar. Alto desmadre hay en el cuarto de electricidad, al rato me tropiezo con un cable y me la parto toda, güey. Bueno, sigamos con esta vaina. Guau, cuidado animal. Uy, lo siento, no me conozco este lugar. No me digas, chaval. Oye, tranquilo joven. Re amargado el men este. ¿Y tú, cafecito, por qué no haces nada? Ya me dio cueva. Válgame, lo que faltaba, primer día y ya salieron los huevones. Ah, ya estoy harto, no me quiere aceptar la maldita tarjeta, me voy a pasar a otro trabajo, joder. Genial, hice algo, caminar XB. Felicidades. Nombre, ¿vos cuántos gabinetes de cables habrán aquí? Con este ya van tres, sí que le hacía falta mantenimiento a este lugar. Voy a dar un cuerpo. ¿Eh? Negro, ha sido el negro. Sí, yo vi cómo le andaba disparando. ¿Ustedes están borrachos o qué? Yo no fui, fue el rojo, yo lo vi. Deja de hacerte güey, tú fuiste, el rojo y yo te hemos visto, voten por él muchachos. ¿De qué carajos hablan? ¿Estás sordo o qué? ¿No escuchaste la advertencia de que entre nosotros hay un impostor? Ay, ajá, yo creo que los sordos serían otros al haberles preguntado que si escucharon lo que yo. Bueno, pues ya, solo apóyanos, saquen a este traidor. ¿Qué hacen? Yo soy inocente. Sí, sí, díselo al juez negrito. ¿Cómo a quién diablos se lo podré decir si ustedes me van a matar, idiotas? Se van a arrepentir de haber echado al mejor de los tripulantes. El traidor no he sido yo, sino ustedes, cabrones. Felicidades, eligieron correctamente al impostor, regresen a mantenimiento. Bueno. Bienvenidos de nuevo a la nave, listos para su segundo día de trabajo. Pues no sé, yo creo. ¿Qué opinan de mi máscara, perros? ¿Este? Pues está bien, mejor presúmeselo al naranja mientras yo me cambio de color XD. ¿Quieres saber de dónde conseguí esta máscara? No gracias, no soy otaku. Otra cosa que casi se me olvidaba, como pueden ver tenemos nuevos tripulantes, esperamos se lleve bien con ellos. Ya llegamos, prepárense para su destino. Y recuerden, entre ustedes habrá un impostor. ¿Qué? ¿Pero no se suponía que ya nos deshicimos del impostor? Negro, ¿tú qué haces aquí? Se supone que te habían votado por traidor. Yo ya no soy el traidor inútil, ahora es otro, y mejor me alejo de ti porque me das mala pinta. Guay, qué delicado el chabón. ¿Qué diablos es ese sonido? Atención, fusión del reactor en curso. Tienen 22 segundos para detenerlo antes de que les cargue el payaso. ¿Qué? Ah, bueno, ya se detuvo. Maldición, seguro que el negro ahí anda queriendo hacer sus desmadres, qué ganas de encontrarlo y darle una lección al cabrón. Bueno, saquemos mi tarjeta. Ey, ¿qué pasa? Vamos, maldita lectora, funciona. Dale ya, acéptame la tarjeta, joder. Madre, ¿qué pasa? De esto sí que al rato me mandaré a quejar, esta lectora está mal programada. Adiós al fin. Apoiflas.
perdonen, es que esa lectora me volvió loco. Bueno, ya, solo faltan un par de trabajillos más en el cuarto de electricidad. En cuanto las termine me echaré un buen relax. Carajo, otro wea. ¿Pero qué? ¿Ese? ¿Ese soy yo? ¿Estoy muerto? No, chabón, ¿cómo crees? Te hechizaron para que seas un fantasma. Jaja, ya entendí, sarcástico. Válgame, aún así puedo seguir laborando, aprovecharé para ver si me pagan aunque esté muerto XD. Dale que listo. Espera, ¿tú también estás muerto? ¿Qué te pasó? Pues supongo que lo mismo que a ti, el cabronazo del azul es el impostor. Pero ¿cómo? Si la otra vez él estaba con nosotros, hasta él fue el que reportó un tieso el primer día. Pues ya ves las cosas como son, no se puede confiar en nadie, mira, ahí está mi cuerpo, iba corriendo y el desgraciado me agarró. Mataron a alguien. No puede ser, ¿quién fue? Es el verde fuerte. ¿Así? ¿Y por qué sería él? Bueno, es que... ¿Escucharon? Rosa dijo, bueno, es que, o sea que se puso nerviosa y por lo tanto ella es, Rosa es la impostora. Oye, ¿qué te pasa si todavía ni termino de...? Rosa es la impostora, voten por ella. ¿Ustedes están bien, mecos? El impostor es el azul, nos mató al rojo y a mí. Ya cagaste, Rosa, di tus últimas palabras. No escuchan, malditos sordos, les estoy diciendo que el impostor es el azul. Sí, sabes que no te pueden escuchar, ¿verdad? Pues es porque están sordos. No es porque estén sordos, catraijo de manco idiota, es porque eres un fantasma. Estás muerto, solo tú y yo podemos hablar. Y bueno, creo que en unos instantes Rosa también. Sigan disfrutando sus labores mientras sigan acompañados del verdadero impostor imbéciles. Ups, al final ella no era. Bueno, ni modo, cualquiera se equivoca. Azul, hijo de fruta, no te la vas a acabar. Mendigo azul, sí que se las está ingeniando. Me pregunto cuál será su próximo crimen. ¿Para qué andas siguiendo a ese güey? No pierdas tiempo y termina tus tareas antes de que este cabrón se salga con la suya. Ay, bueno, pues, me sentí como el típico hijo regañado por su madre, abrir paréntesis y signo de pregunta. Oye, espera, ¿y tú quién eres para obligarme a hacer mis tareas si tú ni te estás moviendo? ¿Será porque yo ya las terminé todas, pedazo de moñol? Anuma, tal vez es cierto. ¿Y qué hay de la Rosa? Me pregunto qué estará haciendo. Yo, además de terminar de hacer mis tareas, estoy esperando a que el azul lo saquen pronto a patadas de aquí. No puedo creer que encima no le hayan hecho nada por inculparme así nomás. Los nervios aquí son de las peores cosas que te pueden pasar, güey. Y sí, yo le andaba diciendo al novato que el azul a mí se me estaba acercando de una manera muy rara en uno de los pasillos, y pum, saca un cuchillo y me apuñala. Válgame, qué enfermo está. ¿Y a ti cómo te mataron, blanco? Pues yo estaba reconectando los cables de electricidad, y a este no sé cómo, pero me enterró su lengua. ¿Qué pedo? Eso ni fregando es posible. El azul ha de ser en realidad una especie fumada de marciano, no mames. ¿Y tú cómo moriste, Rosa? Ya se olvidaron que los imbéciles de sus amigos fueron fácilmente convencidos por el azul y me echaron. Anuma, es cierto. ¿Qué ganas de jugar en estos PC Gamers XD o qué no? A ver, ¿hay algún pobre perro aquí? Ta madre, no, nada. Seguiré buscando. ¿Qué tal si manejamos la nave? No, gracias, no quiero hacerla tronar. Mariquita. Che, morado, ven, yo te enseño a manejar esta cosa. Ya dije que no quiero. Te pagaré una buena pasta. Al chile ahí sí que le entro. Pero hablo de esta pasta XD. Así es, mamón, me voy de aquí, weón. Te irás pero de este mundo, muajajajaja. Maldito azul pesado. Oye, negro, ¿me ayudas a convencer a Morado de encargarse de la navegación? Ahí está, pero no quiere hacer nada. Está bueno, pues, puro flojo aquí seas, mamón. ¿Pero qué carajos, Morado está muerto? Oh. Que no puede ser. ¿Quién fue el desgraciado que lo hizo? Él era mi mejor amigo. Jaja, claro, tu mejor amigo. Seguro que tú lo mataste y te hiciste güey para pedirme que yo fuera a la navegación y luego rodearme y matarme. Ya te agarré, puerco. ¿Pero qué? ¿Se fue? Jajajaja, pobre, me la rifé tanto que hasta terminé ocasionando una pelea, muajajaja. Perdón, ¿qué dijiste? No, nada, olvídalo, es que me acordé de una pelea que tuvieron mis hermanos y no se dieron cuenta que yo la inicié. ¿En serio? Yo no soy el impostor, joder. Ya cagaste, azulito. Tenía que abrir la boca. Buen trabajo, lo están haciendo muy bien, sigan así y tal vez se ganen en aumento. Ajá, claro, y ese aumento también aplicará para los impostores, ¿no? Bienvenidos a su tercer día, en esta ocasión se les añadirá unos trabajos extra para que puedan ir reforzando sus labores poco a poco. Ándele pues, póngale con todo, que ya quiero tener mi platita para comprarme la Play 5. Íbalo, habló al que lo sacaron la otra vez. Ey, ¿qué me está pasando? Debo destruir a todos.
Ey, ¿qué carajos pasó con las luces? No puedo ver nada. La madre, creo que a eso se refería el de la voz tétrica esa cuando mencionó lo de trabajos extra. ¿Trabajos extra? No mames, esto más que trabajo extra es peso innecesario, ¿cómo se les ocurre? Mejor ahórrate las quejas porque luego te echan. Creo que este es el lugar indicado para comenzar mi masacre, muajajaja. Veamos quién será mi primera víctima. ¿Qué pedo? Muchos trabajos se me juntaron únicamente en el cuarto de electricidad. ¿Qué onda, mi verde? ¿Quieres que te eche una mano? Vaya blanco, muchas gracias por tu buena. Fuera, bitch. Uy, estas cosas me pueden servir para ir más rápido. Me voy a salir por aquí. Bueno, veamos qué otro trabajo me puedo aventar. Con la poca luz que tenemos, ¿crees que podamos siquiera lograr la mitad? Yo todavía ni he hecho mi primer tarea porque no encuentro ninguna, carajo. Jajaja, ¿en serio, marrón? Yo creo que el problema contigo es que estás ciego. Yo ya terminé tres trabajos sin ningún problema aún con la poca luz que hay. Ahora a juzgar por los demás. Pues yo apenas he terminado una. Madres, el rosadito ya va a terminar, me tengo que deshacer rápido de él. Chingao, casi lo tenía. Ta madre, con la poca luz que hay tardo en reaccionar cuando tengo cerca a alguien para cargármelo. Al fin terminé todas mis tareas, aprendan de mí, muajajajajawa. Intenta presumírselos estando muerto, digo, muy bien, ya casi termino, solo me falta una. Mataron a un tripulante. Lo encontré en el cuarto de electricidad. ¿Algo que quieras decir, blanco? ¿Qué? ¿Yo qué? No te hagas güey, vi cómo te saliste de la alcantarilla de cámaras. Pero... Sí, es el blanco, ya decía yo que tarde o temprano tocaría lidiar con este pesado. A mí no me echen la culpa, yo estaba con verde, además a mí se me hace que el impostor es el rojo. Pienso lo mismo, el rojo podría ser. ¿What? Carajo, entiendan que es el blanco. Tiren pruebas a ver si es cierto. Güey, ¿que no escucharon lo que dije? Yo vi como el blanco se salió de una de las alcantarillas. Además, yo vi cómo mató a alguien. Y si tú viste que mató a alguien, ¿por qué no reportaste el cuerpo? Mira, marrón, hijo de fruta, no nos hagas perder tiempo y ya vota. A mí se me hace que... Lo mismo contigo, Celeste, o votas o le pido al jefe que te saque al ¿tú a dónde ibas, traidor cabrón? Vete despidiendo de nosotros. Ta madre, las desventajas de ser un novato. ¿Qué me pasó? Hola, sí, ustedes son mis amigos, ¿verdad? Tú me llevas cayendo mal desde el primer día. Ah, bueno, brillante crack, pero me refiero a si ustedes me ven como el malvado. ¿Y por qué serías tú el malvado? En efecto. ¿Eh? Ey, ¿a dónde se fue el moradito? Bueno, ya fue problema de él si no se presenta en los próximos dos segundos. No se presentó, ahora se le descontará el 50% de su sueldo por huevón. Uy, qué exigentes son en este trabajo, chales, por el moradito, se rajó. Chingao, otra vez a usar la tarjeta, espero que ya hayan corregido su lectora esta. Abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda. Un minuto y 37 segundos más tarde. Zurra, ojete, atorrante, tierrúa, pajúa, mamagüevo, nanita. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Pese a que odio esa machaca, me da alto placer escuchar el sonidito de cuando me la acepta. Uy, recién me doy cuenta que tengo pendiente una tarea en la zona de navegación, supongo que es el mismo que el morado se rajó a hacerla otra vez, a ver. En serio, tanto relajo solo para esto, todo lo que tenía que hacer era ajustar la dirección del piloto automático. Joder, un piso. Es el marrón, estoy seguro que acabo de cacharlo matando al Rodolfo. A ver, tranquilos, uno a la vez, no frieguen. Que primero hable el amarillo. Muchas gracias por darme la palabra primero a mí, maldito impostor. Perdón. No te hagas el apendejado, tú lo mataste. No, espera, amarillo, él no es el impostor, en realidad es el naranja. ¿Qué? Ay, negro, muchas gracias. ¿Y por qué dicen que fui yo? Tiren pruebas. Yo te vi como mataste al rosado, por dos. Ustedes están locos, amarillo es el que dijo la verdad, el impostor es el marrón, solo me quiere inculpar porque sí, muy mal, mijo. Te tengo que repetir que yo te miré como lo mataste. Pues al chile no sé, es que estábamos con el marrón y pensé que él fue. ¿Lo ven? Ahí lo tienen. Estoy de acuerdo, además desde un inicio el anaranjado se me hacía sospechoso. Ejem, soy una niña. ¡A mí me vale verga! ¡A mí también! Ya sé, XD. Bien hecho, otro exitoso día con el impostor echado. Ya déjenme terminar por una vez en la vida todas mis tareas, joder. ¿What?
Ey, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo ver a nadie? Carajo, lo que faltaba, ahora también quieren darnos problemas con las luces dentro de esta nave. Ya me darán mi pago. Oye, esperen, intentaré corregir eso. A mí se me hace que... otra vez te exijo de tu... Ya valió, otra vez me tendré que contactar con ellos para reportar el problema, ya con esta serán 16 veces de madre.